En nombre del Instituto SEA, es un gusto tenerles una vez más acá acompañándonos en estas conferencias técnicas de actualización. Esta noche nos acompañan los compañeros de la empresa Dinsport de Italia, que han sido traídos gracias al enlace del ingeniero Esteban Madrid de Autocom, a quien le cedo la palabra para que les dé la bienvenida. Buenas noches. Bueno, para nosotros es un agrado tenerlos por acá. Más bien les agradecemos por acompañarnos. Realmente es un evento bien importante. Ahora la compañía Dinsport Italia abre una filial en Costa Rica para atender todo el mercado latinoamericano. Se va a abrir un centro de entrenamiento muy interesante, de alto nivel, para lo que es la utilización de lo que son equipos de reprogramación de computadoras para vehículos, camiones, maquinaria, tractores, todas las líneas de control automotriz. Y lo que es la parte del entrenamiento va a ser bastante interesante. Actualmente ya la compañía cuenta con una filial, con toda la estructura comercial y la estructura logística para suplirlos a ustedes con cualquier tipo de necesidad que tengan. Y bueno, la verdad es que les agradecemos montones por habernos acompañado al primer entrenamiento, al primer seminario que vamos a realizar aquí en Costa Rica. Son poquitas horas las que vamos a tener, pero espero que realmente lo aprovechen, y cualquier consulta que quieran hacer, estamos para servirles. En este momento, bueno, les comento que de parte de la compañía Dinsport Italia es muy importante el desarrollo de este proyecto para poder aperturar el mercado latinoamericano, y la intención es hacer las cosas bastante bien, con programas de entrenamiento que van a ser bastante buenos para todos. Aquí les paso a la compañera encargada de la parte comercial de Dinsport Italia. Gracias y buenas tardes. Mi nombre es Simona, trabajo en el departamento comercial. Estoy aquí con mis compañeros Marco Barnabino, el técnico, y Gabriele Masciali, el director comercial. Hago solo una breve presentación de la empresa. Creo que casi todos saben que la Dinsport es una empresa italiana. Estamos colocados en el norte de Italia y hacemos parte del grupo Oldi, que reúne bajo su nombre también Ecomotive Solution y Macario. Dinsport ha nacido en 1991 gracias a la pasión de los socios fundadores hasta convertirse en un punto de referencia internacional. De hecho, ahora contamos con 100 personas que trabajan en Italia. Tenemos también una sucursal en Florencia que se ocupa de investigación y desarrollo, y la primera empresa internacional que nació fue Dinsport España en Barcelona, a la cual se añadieron Dinsport Sudamérica en Brasil, Dinsport Nordamérica en el norte en los Estados Unidos y ahora Dinsport Centroamérica en Costa Rica. Un gracias especial al grupo SEA y Esteban Madrid y a su equipo que nos han permitido de estar aquí hoy. Y gracias a todos nuevamente, y ahora paso la palabra al técnico Marco Barnabino. Grazie. Buenas tardes a todos. Me llamo Marco Barnabino. Trabajo en Dinsport desde hace 12 años, más o menos, en el soporte técnico por la parte de chip tuning. ¿Se siente bien? ¿Se escucha bien? Y ahora vamos a presentar lo que Dinsport puede hacer para un taller, no solo en la parte de chip tuning, porque Dinsport soporta el taller en diferentes aspectos. Primero, vamos a utilizar y hablar de la parte llamada Dinsport Tuning Line. ¿Qué es la Tuning Line? Es un soporte completo para la recalibración de motores diésel y nafta, con un programa de manipulación de parámetros motores que se llama Race Evo, una consola serial llamada New Genius, también una versión para el dueño del vehículo, para el cliente final, llamado My Genius, y un programador de banco llamado New Trasdata. Pero por algunos tipos de aplicaciones, la parte de chip tuning puede no ser disponible. Y entonces ofrecemos también la parte llamada Rapid, que son módulos adicionales
que se van a instalar entre el motor y la computadora original del vehículo sin alterar el programa grabado dentro el software de la computadora, solo alterando algunas señales, como por ejemplo el common rail o la presión del turbo, para dar ya un buen desempeño al vehículo, pero con un detalle menor en como tipo de calibración, digamos. New Genius es la consola serial para la lectura y reprogramación a través de puerto OBD2 o puerto diagnóstico específico. Es el único equipo disponible en el mercado que puede trabajar offline. Ahora toda la competencia necesita una conexión para las operaciones de lectura, identificación, escritura, y es el único que puede trabajar en manera totalmente independiente. No necesita un ordenador conectado todo el tiempo para hacer las operaciones. Todos los equipos llegan en versión master y versión slave. Puede soportar cualquier línea de comunicación ahora disponible en el mercado y está continuamente siendo actualizado para soportar las últimas novedades. La versión para el dueño del vehículo, el cliente final, se llama My Genius. Es una versión simplificada que hace las mismas operaciones, utiliza los mismos protocolos de comunicación, pero se vincula solo con un vehículo, porque después de la primera programación con éxito, se vincula con el número de chasis del vehículo. Puede ser reconfigurado utilizando algunas proceduras específicas y puede grabar hasta 10 diferentes modificados. Puede guardar dentro de la memoria 10 diferentes modificados que el manager, digamos, del cliente puede enviar junto también con el archivo original del vehículo para restaurar completamente la memoria stock del vehículo en caso, por ejemplo, de venta o de servicio con la concesionaria. New Transdata, en vez, es el programador de banco que permite hacer el backup completo de todas las informaciones contenidas dentro una computadora de un vehículo. New Genius solo va a leer la parte que contiene los parámetros motores, código de TC, corrección del checksum, pero puede ser una lectura parcial o total. Y no puede leer la serial EEPROM, donde están guardados los datos sensibles del vehículo, como el inmovilizador, kilómetros y todo este tipo de datos. Transdata puede hacer el backup completo, leer microprocesador, external flash cuando disponible y también serial EEPROM. Permite también la clonación de una centralita, en caso de una centralita que tenga un problema, que sea dañada, yo puedo leer el archivo completo y pasarlo a otra computadora para recuperar un vehículo. Estas son las familias principales soportadas por el programador en este momento, en continua evolución, siempre al paso con los tiempos. Y ahora vamos a hablar rápidamente de la plataforma de chip tuning, Race Evo. Es una plataforma que permite a un taller de ser primero un master tuning, o sea, totalmente independiente en la recalibración de vehículos y en el desarrollo de un proyecto personalizado. El master puede ser también un manager, o sea, un master que puede brindar archivos modificados a clientes que utilizan el equipo en versión slave. Los mismos equipos pueden ser, como dicho, configurados en versión slave. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el cliente slave solo lee, envía un archivo a su manager, recibe el archivo modificado y lo graba, pero no hace nada físico de recalibración en el archivo leído por la computadora y no puede ver lo que fue hecho dentro ese archivo por parte del manager. Y el usuario final es
l'usuario que utiliza el My Genius. Recebo llega en tres diferentes niveles de personalización en base también al nivel del usuario. La versión estándar, que es para, digamos, principiantes o para clientes que inician el trabajo con el chip tuning, permite modificar una serie de parámetros. Normalmente son los parámetros principales que el soporte técnico DIMSPORT abre para cada archivo que recibe por los clientes. Permite ya una corrección totalmente automática del checksum. Permite utilizar también algunos tipos de funciones que nosotros llamamos option, como la exclusión de algunos componentes que ahora son de moda, DPF, GR, la válvula de admisión, los flaps, catalizador, ADBlue, y también los códigos DTC que normalmente no aparecen cuando se van a eliminar estos componentes. La versión Plus es la versión avanzada, permite funciones adicionales para clientes y usuarios más expertos, y permite también utilizar la parte de código hexadecimal y gráfico bidimensional para no solamente reprogramar los parámetros motores que DIMSPORT abre para un determinado software, permite también buscar otra parte de software para un trabajo más detallado. Permite también utilizar una función externa de recálculo del checksum y otras funciones para clientes, como dicho, más expertos. La Full es solamente una extensión de la versión Plus que permite, digamos, crear una plantilla de calibración, de configuración por parte del cliente sin utilizar una plantilla de DIMSPORT. Lo que nosotros llamamos Flashpoint es la versión slave de todo el equipo, y utiliza un software simplificado que solo permite al cliente slave de enviar el archivo original, recibir el modificado y cargarlo sobre el equipo New Genius o New Transdata, pero no permite otro tipo de funciones. Como dicho, la parte de Tuning Line utiliza también la parte de módulos adicionales para turbodiesel y turbogasolina. Utilizar un módulo adicional rapid es totalmente seguro, porque primero no se deben cortar cables. Toda la instalación con el cable dedicado utiliza conectores OEM, los mismos que utilizan los fabricantes. No se puede hacer una calibración en tiempo real, diferentemente de la parte de chip tuning que no permite una calibración en tiempo real. Se puede hacer un desarrollo de un proyecto totalmente seguro, o se puede utilizar una calibración ya preimpostada dentro del software, que es un desarrollo hecho por los técnicos RAPID en el banco de rolo. Y se puede utilizar el mismo módulo reprogramándolo en un vehículo diferente, solamente cambiándole el cableado específico para la conexión. Rapid TPM es el modelo que permite trabajar con ambos turbo nafta y turbo diesel, y utiliza un software de calibración para visualizar algunos parámetros en tiempo real, o simplemente non con una calibración in tempo real, e permette cargar ese valor, esa nuova configurazione direttamente nel modulo. Con turbo nafta trabaja sobre la pressione del turbo, la pressione del MAP, e tiene come referenza il valore di revoluciones. Con turbo diesel, referenza di revoluciones, come rail e pressione del turbo. El software tiene también una función llamada Test Performance, que permite, si no se puede hacer un test en un banco de rolos, hacer un test de aceleración con el
setting con la configurazione original y con el módulo activado. El módulo se puede activar también con un mando remoto por el cliente, entonces lo puede utilizar solo cuando lo necesita. Tiene también una función de map lock, o sea, yo puedo proteger el trabajo de desarrollo que he hecho en el banco y ninguno, no, tampoco nosotros, podemos accesar ese módulo que tiene la función de map lock. Existen también, eso como he dicho, es una calibración en tiempo real que puede ser desarrollada con el software o una consola de programación. Existen también módulos, digamos, que nosotros llamamos módulos clásicos porque son los primeros que fueron desarrollados y solo para turbodiesel, pero cubren todo la tipología de vehículos, de carros livianos a camionetas, camiones, máquinas agrícolas y también barcos. Esos módulos clásicos no utilizan la calibración en tiempo real con el software, solo con la consola de programación. Pero DIMSOR no es solo chip tuning y módulos adicionales para carros livianos, camiones, máquinas agrícolas. Es también un sector específico para el mundo motocicletas, con tres módulos dedicados para el mundo bike, Easy, Evo y Racing. Son módulos adicionales que se instalan entre el motor y la computadora original del vehículo y permiten diferentes funciones. La Easy normalmente es para scooter. Evo y Racing permiten calibrar el AFR, el avance y otras funciones a través de un software similar a lo del Rapid TPM, más o menos las mismas funciones de recalibración. Existen también una vasta gama de accesorios para los módulos Evo y Racing para que el dueño de la motocicleta pueda disfrutar de la nueva configuración en manera más, ¿cómo decir? Ayúdame una palabra, más eficiente. Como por ejemplo el sensor para cambio de marcha rápido, un adaptador U-Tune para monitorar en tiempo real el AFR y las revoluciones de la motocicleta, un adaptador Bluetooth que se conecta con una app descargable en el smartphone para visualizar los parámetros de la motocicleta, o otro, el Map Switch, que permite cambiar diferentes settings dentro de la moto, o el adaptador de bypass, que permite de mantener todos los cables instalados dentro. ¿No se siente bien? Permite mantener los cables instalados sin y solamente se va a sacar el módulo y se puede reconfigurar a origen la calibración. Pero DIMSPORT es también dinamómetros, una línea completa de banco de rolos para livianos, camionetas, camiones y máquinas agrícolas. Este es el último modelo de banco de rolos con un único rodillo para cada rueda y conexión entre los ejes, conexión cardánica telescópica. Permite a través del software de cargar la máquina sobre el banco en manera totalmente fácil, porque el software ya contiene una predisposición seleccionando marca, modelo y tipo para configurarse con la posición correcta de los rolos. Como he dicho, otros modelos, dos ruedas y cuatro ruedas motrices. Banco de rolos para máquinas agrícolas para probar la potencia de tractores y también de camiones, modelos americanos incluidos, y otros modelos como por ejemplo el banco de rolos para motocicletas para hacer la calibración en tiempo real. Vale. Perfecto. Ahora.
Paso direttamente. Ok, vale. Passiamo direttamente a avere una simulazione di lettura con New Trust Data, con lo che permette il programmatore di banco. In versione master, il New Trust Data utilizza un software dedicato per tutte le operazioni. Differentemente del New Genius, Trust Data necessita essere connettato online. Ya solamente quando me voy a conectar con el ordenador se conecta con nuestro servidor para averiguar el número serial y código cliente y garantizar la correcta comunicación. Ahora, la centralidad que tengo aquí conectada es de un Mercedes, un 3 litros B-turbo nafta con una computadora Bosch M17.7.3.1. Trust Data contiene un database integrato che automaticamente aiuta il cliente, se lo voglio attivare, che aiuta il cliente nella selezione corretta delle informazioni per leer. Entonces, questo è da Mercedes, ese di un GL, di un clase GLX166, tipo 450, con automaticamente me va a seleccionar la familia de microprocesador utilizada por este tipo de EQ y el modo de conexión, que en este caso es un modo Infineon Tricore Bosch MD17 GPT Mercedes, que es el modo diagnóstico de Bosch. Entonces se va a necesitar un cable específico, seleccionando Info Plugins. Se abre la pantalla donde el software muestra el plugin de conexión, el protocolo de comunicación por este tipo de centralita, y el cliente ya puede ver todas las informaciones relativas a este tipo de EQ, o sea, tipo de EQ, EQ motor, marca Bosch, modelo MED17.7.3.1, normalmente se encuentra solo en Mercedes, este tipo, familia Infineon Tricore, modo de conexión 27, microcontrolador es un Tricore TC1797, en este caso existe también, está instalada una external flash, una expansion S29CD016G. Y la parte de serial EEPROM de informaciones sensibles de la centralita están dentro del microprocesador. No es un componente instalado físicamente en la computadora. La parte que dice Tuning File es importante porque para manipular correctamente las informaciones y los parámetros del motor de esta EQ, necesitaremos un archivo que es el microprocesador más la external flash juntos en un único archivo. Algunos archivos necesitan o pueden soportar lo que llamamos patch, localización patch, o sea, una modifica automática que el programador hace en una memoria específica de la EQ para permitir una otra función, como puede ser el desbloqueo de la escritura serial. Yo leo la computadora en banco, aplico el patch con el botón relativo y luego la puedo reinstalar en el vehículo y modificar el archivo grabándolo con la consola serial. O en otro caso puede ser como para BMW. Yo leo la computadora de un BMW, uno de las últimas generaciones, un Serie F, por ejemplo, aplico el patch y hago la modificación empezando por ese archivo con patch. En ese caso, la concesionaria no puede detectar que la EQ fue modificada, porque vamos a ocultar la parte que la EQ puede detectar para hacer un trabajo en seguridad. Como dicho, Trust Data permite hacer
una clonación cuando disponible. En este caso la EQ no se puede clonar porque tiene zona de protección que no pueden ser sobrescribidas. Trasdata permite, como el software de calibración, una corrección automática del checksum antes que grabar el archivo modificado con los nuevos parámetros. Para todos los protocolos de comunicación que existen para Trasdata, existe también un manual, un esquema de conexión, claramente, para ayudar al cliente a conectar correctamente los cables a la computadora. El manual de instrucciones, digamos, presenta si se necesita un cable específico, un cable opcional, y fotos de la computadora, de la caja y de la placa, del PCB, para comprobar, corroborar que lo que tengo yo en mano sea totalmente igual a lo que se ve en la computadora. Y luego, paso a paso, el esquema de conexión y cuando está disponible, y para algunos tipos de centralita, pueden existir algunas advertencias, como en este caso, donde el mismo tipo de centralita, en algunos casos, puede no comunicar correctamente utilizando lo que es llamado conexión directa boot, o sea, accesando el pin de boot del microprocesador de un lado. Cuando no comunica correctamente, esa es la conexión número uno que estoy utilizando yo en este momento, pero en caso de mala comunicación se necesita abrir la computadora del otro lado y conectarse en una manera diferente. Ahora vamos a hacer la demostración. Primero, para poder leer el contenido de la centralita, primero necesitamos hacer una identificación para averiguar que las conexiones sean hechas en manera correcta. Vamos a ver. Un po' di agua. Un poquito de agua para ver. Hace un poco calor ahí. Ahora, en la parte de informe, el Trasdata, el software, muestra todas las operaciones hechas, en este caso, protección de lectura y de escritura. Esto es lo que me dice que no se puede clonar este tipo de centralita. Ok, perfecto. En ese caso, la identificación de la centralita fue tuve éxito, y ahora que la conexión es correcta, se habilita la parte de operaciones que permite al equipo master de leer todo el contenido de la ECO en una única operación o leer singularmente las memorias que se necesitan. Vamos a leer la parte completa. Toda la lectura tardará más o menos 3 minutos para leer todas las memorias en una única operación y al final crear un archivo único, que es como un archivo comprimido, un archivo zip, que contiene todas las memorias en un único archivo. Primero siempre se va a conectar y hacer una identificación. ¿C'è sto faro che? No, no. Como se puede ver en el informe, paso a paso se ven todas las informaciones y todos los sectores que el Trasdata está leyendo. En este caso estamos leyendo el microcontrolador.
chiaramente operando direttamente nella placca della computadora, questa è un'operazione peligrosa. Già è peligroso aprire la centralita perché il rischio di essere un danno importante sta presente. Però durante la lettura, se si corta la comunicazione, non è un problema perché si può reiniziare la comunicazione perché la centralità non sta vasia, non abbiamo borrato la memoria. Il problema è quando si corta la comunicazione durante la gravazione di un archivio modificato, perché in ese momento la prima operazione è borrare la memoria originale o una parte della memoria originale e gravarla con i nuovi dati. External flash leída, ora passo a leer la parte di serial EEPROM rapidamente. Ok, lettura EEPROM. Nosotros como DIMSPORT no soportamos nada para manipulación de serial EEPROM, inmovilizador, código CHA, nada. Es posible leerlo, pero el cliente utilizando nuestro software no puede encontrar nada ya listo que lo ayude a hacer este tipo de manipulación. Nuestro objetivo solo es utilizar el equipo para la recalibración, la optimización de la eficiencia motor que llega de fábrica. Ok, desconexión terminada. Ahora, continuar y voy a guardar un archivo. Vamos a eliminar el viejo. Ok. Mercedes GL450. La extensión .dimsport.dim. Ok. Ya existente, sustituir el file. El archivo. Ok. Perfecto. Ahora se desconecta. Puedo cerrar todo. El archivo leído è mostrato nella parte lista di archivos, dove il cliente può, selezionandolo, exportar attraverso del file menu, può exportar tutte le memorie contenute dentro dell'archivo comprimido. L'archivo, vamos a ver, l'archivo grabato nel disco è questo. Que tenemos aquí, este. Okay. Como he dicho, es un archivo comprimido, entonces el tamaño final es menor del tamaño de las singulas memorias leídas, ok, vale. Ahora, regresamos aquí, y si yo quiero, puedo exportar en una única operación todos los archivos. Lo voy a grabar en la misma carpeta y me va a salvar todas las memorias. El MPC es el archivo original, el archivo de la memoria del microcontrolador. E2P es normalmente la extensión utilizada para el archivo de la serie EEPROM. Y el archivo BIN es la extensión que normalmente se utiliza para indicar la external flash. L'altro archivo importante per la manipolazione dei parametri motor è il punto .dtf, punto DIMSPORT Tuning File, è una nostra extensione, però è un archivo binario aperto, non tiene nessuna encriptazione e si può utilizzare questo archivo con qualche software. Perfetto. Lettura terminata. Passiamo ora. ¿Quieres saber? Sí. ¿Quieres hacerlo tú? ¿Quieres hacerlo tú? Si quieres, no, cargarlo el RAID y yo les voy a explicar más tratados de lo que acabaste de decir. Sí, yo cargué el RAID. No he entendido lo que quieres hacer. Si yo cargo el RAID al archivo. Y sí. Luego yo te lo voy a dar para que te explique lo nosotros. Vale, lo carguemos, sí. Vamos a cargar el archivo dentro el RAID directamente.
desde la carpeta podemos arrastrar el archivo DIM completo que contiene todas las informaciones y el software reconoce, puede reconocer si existe ya una plantilla de configuración, o sea, un archivo original ya configurado por el soporte técnico de Dimsport con todos los mapas disponibles o al menos el mayor número de mapas disponibles para la recalibración del motor. Yo ahora voy a asociar ese archivo .dim. Creo que sea un archivo original, le digo que sí. Selecciono, ok. Ahora vamos a comparar el archivo leído con un archivo que ya está presente. Vamos a eliminar algunas otras viejas lecturas. No. SD14. Eliminamos. Ok. Y ahora lo que hago es cargar en las dos RAM virtuales que me permiten abrir los datos contenidos dentro de una EQ. La RAM número 2 es la RAM que yo puedo manipular, ya contiene el archivo leído por la EQ. En la RAM número 1 voy a utilizar el archivo original descargado por el banco de datos de Dimsport, que me permite visualizar correctamente la posición de los mapas para este tipo de software, este tipo de motor. Voy a presionar OK. Ahora va a abrir la lista de todos los parámetros configurados para este tipo de... Bueno, el equipo Transdata es un equipo que está desarrollado específicamente para hacer la lectura interna de todas las memorias internas que tiene la computadora. ¿Ok? Este tipo de equipo nos permite trabajar prácticamente en todas las marcas de computadoras, de vehículos, camiones, maquinaria. Específicamente en una computadora nosotros tenemos un microprocesador y tenemos memorias externas al microprocesador, tenemos memorias seriales también. En las memorias externas se guarda la información, o en la memoria del microprocesador la información que está relacionada con los mapas de dosificación de combustible, de avance de encendido, ¿okay? O avance de inyección, en el caso de los vehículos diésel o camiones, ¿okay? Y básicamente el equipo nos permite leer todos los archivos que internamente el fabricante ha incorporado dentro de la computadora. Dimsport desarrolla este tipo de herramientas para poder hacer la lectura completa de una computadora o la escritura, y para utilizar ese tipo de archivos para la optimización o la mejora del rendimiento de potencia de un vehículo o de un camión. ¿Okay? Con este tipo de equipos ustedes prácticamente pueden trabajar un gran porcentaje de los vehículos que actualmente hay en el mercado nacional, prácticamente a partir del modelo 2000, toda la línea japonesa es cubierta, la parte de vehículos europeos también, la parte de vehículos americanos también. Este tipo de equipo nos permite hacer procesos de clonación completos, para lo que son clonación de módulos, y podemos utilizar también una gran gama de herramientas de software que tiene Dimsport para la parte de manipulación y reprogramación y edición de las curvas de dosificación de combustible. Ahora Marco nos va a explicar un poco más detalladamente sobre las funciones del software. Si tienen alguna consulta o algo, también pueden hacerla, no hay ningún problema. Por cualquier cosa, Marco también va a estar haciendo las respuestas respectivas. Por ejemplo, en este caso, el número de parámetros disponibles para la modificación y la reprogramación de la computadora depende del tipo de EQ. Esa es una computadora bastante nueva, 2014-2015, que ya lleva un número de parámetros. Esos son los parámetros principales para la gestión de este motor turbo, biturbo, gasolina, nafta, pero dentro de una EQ existen
varias condiciones que la ECU tiene que gestionar, manejar durante el funcionamiento. Y más parámetros encontramos, más complicado es a veces reprogramar una ECU. Pero no siempre es necesario manipular todos los parámetros que se encuentran dentro de lo que llamamos plantilla de configuración, como en este caso. Vamos a abrir todos los parámetros que son, esos son los parámetros principales que ya me permiten hacer una recalibración, digamos un stage 1, tal vez una stage 2, pero el número de mapas contenido dentro de una memoria de ECU son mucho más. Normalmente nosotros solo vamos a manipular y abrir los mapas principales de recalibración motor. En este caso tenemos más de 300 parámetros, por ejemplo, el detalle del cálculo, modelo de cálculo de gases de escape contiene 56 parámetros, 56 condiciones que la ECU puede calcular y calcula durante el funcionamiento. Se ve el número de parámetros principales es enorme. A veces son solamente 4, 5, 10 o mucho más de este. Dentro de una ECU están programados, por ejemplo, los parámetros de gestión optimal del avance. Y lo que hace el soporte técnico de IMSPORT es convertir los valores decimales que se encuentran dentro de la programación de una ECU. En este caso es una cartografía, un parámetro en valores 8 bit. Y lo que hace el soporte técnico es configurar para el cliente una cartografía y aplicar una fórmula de conversión que pueda darle al cliente un valor concreto con que trabajar para reconocer exactamente, en este caso, el valor en grados de un mapa de avance. O, por ejemplo, si vamos a utilizar el sensor de picado, convertir los valores para visualizar los voltios que la ECU va a utilizar para el sensor utiliza para darme el límite de picado. Disculpa. Reabrimos inmediatamente la pantalla. Ok. O, por ejemplo, mapas de corrección lambda. Normalmente nosotros utilizamos lambda, pero para los clientes que están acostumbrados a utilizar AFR, el software permite una conversión de los valores lambda en valor de AFR. Orca. Sorry. Posso desenchufar ese en tethering? Me pasa del... Che questo che no al ratón vamos okay. Mucho mejor. O, por ejemplo, los valores, de nuevo, lambda de bucle, el bucle cerrado en este caso. O lambda en bucle abierto. El objetivo de la ECU, normalmente para que la polución sea la menos posible, es siempre de lambda 1. Yo lo que puedo hacer, solo para hacer un ejemplo, es modificar los parámetros para
0.84 o digamos F9 0.90 para hacer algo más progresivo. En este caso, el pedido de combustible es mayor, entonces yo estoy pidiendo a la centralita de aumentar el combustible para dar más potencia. Cada mapa que tenga a lo menos dos dimensiones se puede también visualizar en un gráfico tridimensional. Este es el valor original, siempre lambda 1. Este es el gráfico después de la modificación, con la zona de lambda aumentada. O valores de, por ejemplo, en este caso, el par máximo indicado por el fabricante en la ficha técnica del vehículo, que se puede encontrar directamente programado dentro la computadora y que me va a dar, en este caso, un valor en newton metros. Lo que puedo hacer yo también es aumentar los límites de par máximo. Vamos a darle un 100 newton metros más. En este caso, la EQ tiene un par máximo superior y ya automáticamente me va a dar una autocalibración para el nuevo parámetro que estoy modificando. Otros, o cómo la EQ desarrolla el par durante el aumento de revoluciones. En este caso es un mapa lineal de una solo de una dimensión, y lo que puedo hacer es aumentar directamente en el gráfico, aumentar la curva y hacerla digamos más redonda o aumentar el par máximo. En este caso, también viendo cuál es el aumento en este caso vamos a darle un 15%, 15, no 22, 15. Un 15% más de desarrollo de par máximo, y luego redondando las zonas que me parecen no claras. Esto es otro tipo de aumento. Voy a guardar la modificación. Tenemos 8 diferentes condiciones para este parámetro, con porcentajes originales de desarrollo diferentes. Se vea también por la línea del gráfico que va a cambiar. Lo que puedo hacer es seleccionar un mapa, posicionarme sobre el segundo y hacer el mismo tipo de calibración. Reproducir la calibración para todas las condiciones, así que la EQ pueda utilizar una proporción igual para todos las condiciones de funcionamiento. Perfecto. Ah, ok, va bene. E allora terminiamo la parte. Sì, è solo un esempio di quello che permette il software, dipendentemente da qual è la EQ. Chiaramente dipende da qual è l'obiettivo finale, da qual è il deseo del cliente. Lo che permette anche la EQ in termini di tolleranza, di aumento di potenza. Ora, diciamo che la modificazione è terminata, solo per concludere la parte di New Transdata. Lo que necesito hacer es salvar, guardar el archivo modificado. En este caso, el software pide para que el recálculo de la llave RSA
se è ejecutado, porque si en el cálculo de la llave RSA, el carro no me va a arrancar. Le doy sí, presiono sí. Ahora, el tiempo de esta operación depende de cuánto es grande la modificación hecha y también de cuánto es complicado el cálculo, el algoritmo para recalcular esa llave RSA. Puede tardar algunos segundos o unos minutos, depende también de la potencia del microprocesador del ordenador. El software claramente permite también averiguar si ya tengo un archivo modificado, un vehículo modificado, permite averiguar la modificación que está dentro de esa computadora asociándolo y comparándolo con un archivo original que es presente en el banco de datos DIMSPORT con misma calibración o a lo menos con una calibración diferente, ma con los parámetros motores totalmente y perfectamente alineados con mi lectura. Ahora voy a tardar un poco. Sí, no, porque no sé cuánto va a tardar el cálculo de la corrección del checksum. Ok, perfecto. Terminó la modificación, la corrección. Ok, ahora el archivo se lo ha guardado y aparece ya actualizado en la RAM número 2. Las alteraciones ahora están grabadas dentro de la memoria y puedo exportar ese archivo alterado. Voy en este caso, utilizando una lectura completa de la EQ para iniciar la modificación, me pide si quiero recrear un archivo completo con la modificación dentro o simplemente exportar el tuning file, que es la memoria correcta para reprogramar. Vamos a utilizar punto underscore mod, vale, ok. Siamo. Ok, ora questo è il nuovo archivo creato, modificato con extensione DTF e semplicemente lo scriviamo con trasdata. Se nada sta disconnectato o non cierro il software, la parte di operazione sta disponibile e puedo selezionare tuning file, escritura, voy a selezionare l'archivo creato, abrir. Trasdata, como he dicho, puede recalcular el checksum independientemente y ahora me va a pedir si quiero hacer la corrección del checksum. En este caso yo le puedo decir que no recalcule el checksum porque ya está recalculado con el mismo algoritmo dentro el software RACE. Ok, desea calcular el checksum para este archivo. Si le digo sí, me dice que el checksum ya está corregido correctamente. Ok, checksum calculado. Y ahora pasa a escribir la memoria de la EQ, borrando el sector de memoria que contiene los nuevos valores y reprogramando, que contiene los valores necesarios a ser reprogramado con los nuevos.
Ahora, escribiendo microcontrolador. Microcontrolador. Ahora, verificará todos los sectores. En este caso no hay sectores que necesitan ser reprogramados y el control es rápido. Okay. Ahora pasa a la external flash, la flash externa. Ahora encontró un sector que necesita ser reprogramado y entonces va a borrar la memoria en esa parte y grabar los nuevos datos. Otro sector que necesita ser reprogramado. Y así para todos los sectores que necesitan este tipo de reconfiguración con los nuevos datos alterados con el software de calibración. Ok, continuando, otro sector. Terminando, escritura completada y ahora, antes que desconectar todo, espero que me diga que el trasdata, el programador, está desconectado. Perfecto, ahora la EQ es reprogramada con nuevos valores y puedo cerrar la caja y ponerla en el coche y testar el vehículo con los nuevos valores reprogramados. ¿Quieres hacer la pausa? ¿Qué mapas? Bueno, este tipo de sistemas, como ustedes vieron, nos permite hacer una lectura completa de todos los software de la computadora, pero además el software que fue desarrollado por DynSport permite tomar estos archivos y poder editar el software. Como ustedes ven aquí están todos los mapas de control que tenemos en este tipo de computadora que nos permite modificar la dosificación de combustible en este auto, modificar el avance de encendido, modificar limitadores de torque, limitadores de knocking, muchas variables que nos permiten ajustar el rendimiento de potencia de este auto o hacer un ajuste de combustión, lo que ustedes requieran hacer. Este tipo de modificaciones se pueden realizar en cualquier tipo de computadora de un automóvil. Por ejemplo, en la marca Nissan se pueden realizar este tipo de modificaciones, en BMW, en Mercedes, en Audi. Esta herramienta específicamente, el Transdata, es una herramienta que permite hacer una lectura completa del archivo de la computadora
y el software RAISE nos permite hacer una edición completa de todos los mapas internos que tiene la computadora. ¿Okay? Y con este tipo de herramientas ustedes pueden ajustar la combustión, bajar los niveles de dosificación de combustible, modificar los mapas de avance de encendido, mejorar un control de presión de turbo, por ejemplo. ¿Okay? Este tipo de modificaciones ya se pueden realizar con este tipo de herramientas. En muchos tipos de sistemas tenemos mapas para poder controlar la deshabilitación de sistemas como válvulas EGR, sistemas de filtros de DPFs o DEF, o sistemas completos de TVA, depende de los sistemas que nosotros queramos hacer, o básicamente podemos deshabilitar también catalizadores, sensores de oxígeno, subir los limitadores de revoluciones, modificar los limitadores de velocidad, limitar la velocidad de conducción de un vehículo a la velocidad que uno necesite. Todo este tipo de condiciones nos permitan tener este tipo de sistemas. Ustedes pueden adquirir este tipo de sistemas para hacer la lectura y enviar el archivo con una solicitud o requerimiento para que el archivo sea modificado con las necesidades que ustedes tengan, o pueden también adquirir el sistema completo para que ustedes puedan hacer las modificaciones según las necesidades que tengan sus clientes. Es un equipo que les permite solucionar problemas. ¿Okay? Ustedes saben que actualmente en muchos tipos de vehículos que tenemos a nivel nacional, vehículos gasolina o diésel, tenemos problemas de pérdida de torque en bajas revoluciones, problemas de dosificación de combustible. Con este tipo de herramientas se pueden solucionar esos problemas. ¿Okay? Estos son equipos de muy alta tecnología que nos permiten editar, ¿okay?, adecuadamente una optimización en la dosificación de combustible de un camión, de un bus, ¿okay?, de un sistema diésel. ¿Verdad? En la parte de camiones, por ejemplo, se puede trabajar toda la gama de motores de Troy, motores Cummins, Caterpillar, International, Max Force, toda la gama que ustedes necesiten, Mack, Volvo, igualmente la parte de buses, Mercedes, los motores que ustedes requieran. En la parte de automóviles tenemos una amplia gama también de soluciones para lo que es la parte de vehículos gasolina o diésel. No sé si alguno tiene alguna consulta, alguna duda que tengan sobre los sistemas, que con mucho gusto les podemos ayudar. Ok. Amigo. Okay. Exacto. Okay. Sí, la intención de este seminario es que ustedes conozcan un poco de los equipos de alta tecnología que hay en el mundo. Okay. Esos son equipos de muy alta tecnología que nos permiten hacer la lectura de una computadora, de un motor, diésel o gasolina, y podemos perfectamente también hacer un proceso de clonación a otra computadora en caso en que se nos haya dañado. Ustedes pueden leer la computadora y pueden clonar la computadora con todos los mismos parámetros que da el fabricante. ¿Okay? Además es una herramienta que le permite a uno hacer diferentes tipos de ajuste. ¿Okay? Por ejemplo, ajustar el avance de encendido o disminuir la dosificación de combustible. Para este tipo de entrenamientos, son entrenamientos que son de muchos días, ¿okay?, para poder entender adecuadamente el sistema. Pero esto es muy importante que ustedes conozcan que existen este tipo de herramientas, y si ustedes están interesados en llevar entrenamientos o capacitación sobre este tipo de sistemas, cuenten que aquí en Costa Rica ya la compañía DIN
está desarrollando un plan completo de entrenamiento para poder aprender a desarrollarse en este tipo de área, ¿ok? Y que ustedes aprendan a hacer lecturas de computadoras y a modificar los diferentes mapas de control que tiene una computadora para poder optimizar el rendimiento de un auto o solucionar problemas que tenga un vehículo de un cliente de ustedes, ¿ok? Eso es básicamente. Realmente es una herramienta muy extensa que permite hacer múltiples soluciones, ¿verdad? Este es un vehículo gasolina que tiene muchos mapas de control. Ok, pero igual tenemos vehículos diésel donde ustedes pueden modificar, por ejemplo, la presión de turbo, los limitadores de presión de turbo, pueden modificar la presión de un sistema de inyección common rail, pueden modificar la presión del sistema rail, pueden modificar la dosificación de combustible de un sistema diésel sin ningún problema. Ok, y actualmente... Actualmente estas soluciones son necesarias para poder salir adelante con muchos problemas que actualmente hay en el mercado local y en el mercado internacional. En Costa Rica tenemos muchos problemas, por ejemplo, con los vehículos que vienen, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿okay? Y que vienen a Costa Rica con exigencias en la parte de control de calidad de combustibles, que en Costa Rica tenemos tal vez problemas, deficiencias con la cantidad de azufre que tenemos en el diésel y que eso nos afecta bastante con la obstrucción de válvulas EGR, la obstrucción de filtros de partículas, ¿ok? Con este tipo de sistemas uno puede darle solución a los clientes, ¿ok? Hay muchas soluciones, no solamente es la parte de que ustedes pueden llegar, leer y programar, sino también ustedes pueden leer el archivo, pueden enviar el archivo con un requerimiento y solicitar una solución de un problema que ustedes tengan. Cualquier duda, cualquier consulta, DINESPORT está para servirles. A ustedes se les entregó una información para que puedan igualmente llamarnos. Si tienen dudas o si requieren algún otro tipo de información, estamos realmente para servirles y atenderlos. Y igualmente los vamos a estar invitando a muchos programas de capacitaciones adicionales a aquellas personas que estén interesadas en desarrollarse en este nuevo tipo de líneas que ustedes ven que son muy amplias, pero son sumamente interesantes. Ahora vamos a iniciar, después del receso, la explicación de un sistema muy interesante que, en contrario al Transdata, que el Transdata tenemos que abrir la computadora, hacer una lectura interna que es un poco más complejo, tenemos un equipo también que se llama Genius, que les permite a ustedes hacer la lectura y la escritura de cualquier tipo de sistema por medio del conector de diagnóstico, de un conector OBD2 en caso de un vehículo que tenga OBD2 o de un camión también, que sea otro tipo de protocolo. Este tipo de equipo le permite a ustedes hacer la lectura y la escritura del sistema. Ahora Marco va a estar explicando, después de este pequeño receso que vamos a tener, el funcionamiento de este equipo para que lo puedan aprovechar también y conozcan sobre este otro tipo de tecnologías que son muy fáciles de usar, lo van a ver, y también son muy, muy interesantes. 15 minutos, vamos a ir a un pequeño receso para que puedan tomar un pequeño refrigerio. Muchas gracias.